Los 18 jóvenes que fueron hospitalizados en nosocomios de Lázaro Cárdenas y Morelia, luego de que el autobús en que se transportaban a Ixtapas y Guatanejo se accidentó en la autopista Siglo XXI, fueron trasladados este viernes a Guadalajara, su lugar de origen, a bordo de ambulancias y helicópteros del gobierno del estado de Michoacán. Poco después del mediodía, los jóvenes más delicados fueron subidos a dos helicópteros que los trasladarían a la ciudad de Guadalajara. Minutos más tarde, los estudiantes que sufrieron heridas menos graves fueron subidos a 5 ambulancias para dirigirse a su ciudad natal a continuar su rehabilitación. Como se recordará, el pasado jueves el autobús de la línea Primera Plus que transportaba a estudiantes de la preparatoria número 11 de Guadalajara a un viaje de fin de cursos en Ixtapa se volcó a la altura del kilómetro 228 de la autopista Siglo XXI con un saldo de una joven muerta y 44 lesionados, 18 de ellos de gravedad. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.